Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, mitad de semana, 7 de febrero del año 2018. Transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros. Y después de haber escuchado a nuestros amigos del Grupo Central Puerto México, 24 horas de Alcohólicos Anónimos, ellos nos traen, como cada miércoles, un mensaje de esperanza de vida para aquellas personas que tienen problemas con su manera de beber. Y bueno, pues es un mensaje que tradicionalmente durante casi 10 años, bueno, ellos han estado precisamente para llevar ese mensaje a todos quienes los vean y los escuchen. Así es que bueno, si usted tiene algún familiar, si usted padece un problema de, en este caso, de alcoholismo o drogadicción, bueno, pues es bueno y es favorable que usted reconozca primero que nada que es una enfermedad que no respeta edad, sexo ni condición social, así es de que bueno, puede integrarse a grupos como Central Puerto México, 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la información. Yo le recuerdo que mañana jueves, en punto de las 8 de la noche, estaremos en Sananda con nuestros compañeros Francalquín Caballero, estará también Carlos Morales, y también estará con nosotros, como es tradicional, Lupita Malpica. Y a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, estarán nuestros compañeros allá en Noche de Buena Vibra, con Fidel Hernández, también estará Víctor en los teclados, Yelena, y por supuesto estará también Pepe Primo y Larry. No se lo pierda, en punto de las 10 de la noche. Y sin más, vamos a dar inicio con la información. Fíjese que el expresidente municipal de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, recibió hoy 3 segundos citatorios por parte de la Fiscalía General del Estado para comparecer el próximo jueves 15 de febrero. Esto en primera instancia sería a las 12 del día, a las 11 del día, 12 del día y 13 horas. Esto debido a la necesidad de la comparecencia, luego de las acusaciones que pesan en su contra, precisamente como parte de un presunto desvío de recursos cuando fungió como presidente municipal. La Fiscalía General del Estado ha girado precisamente a través de la investigación ministerial 248/2017, en la que pesa la acusación en contra de este expresidente municipal de extracción priista, Manuel Rosendo Pelayo, allá en el municipio de San Andrés Tuxtla. Y bueno, pues le ha pedido comparecer el 15 de febrero, jueves, y precisamente bajo la asistencia de su abogado. Así es que bueno, pues ya hay este citatorio. Él se ha negado rotundamente a esta comparecencia, y como hemos visto, ya son varios los citatorios entregados por la Fiscalía a este presidente municipal. Y bien, otro que está por ser exonerado luego de una serie de delitos cometidos en Veracruz es el conocido delincuente que a través de las redes sociales se hizo viral uno de sus videos sobre la forma de su detención y señalamientos que él hacía en contra de las autoridades que ordenaron precisamente su detención. Me refiero a Felipe Ferraz Gómez, quien conocido como el Ferraz, quien a través de ese video que se viralizó, válgase la redundancia, en todas las redes sociales, bueno, pues lo hizo famoso y popular hace 9 años. Y hoy, después de ese periodo, está próximo a obtener su libertad debido a un mal procedimiento en su proceso penal, lo que le ha valido que la autoridad, un juez competente, haya considerado que se violaron sus garantías individuales en el proceso penal, por lo que ha determinado la exoneración de este pues consumado delincuente con un historial muy amplio, pero que definitivamente este mal procedimiento, que es común en muchos de los casos, principalmente en casos de índole político, como ha sido por ejemplo de algunos exfuncionarios de Javier Duarte de Ochoa y en su momento también de Fidel Herrera Beltrán y otros del gobierno federal, que llevan a un mal procedimiento, pues eso le concede al juez la oportunidad de que los exonere de los delitos, y muchos de ellos graves. Bueno, pues es el caso ahora de El Ferraz, que su sentencia que le ha sido dictada en las últimas horas, para ser exacto el día de hoy,
ha sido favorable esta resolución, deberá ser acatada y él podría ser liberado antes del fin de semana a través del expediente 371/2016 que ha determinado precisamente la exoneración y le ha concedido el amparo y la oportunidad de salir libre de delitos graves, entre ellos homicidios, secuestros y otros más que se le acumularon, pero que vemos debido a estos malos procedimientos, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, le permitirá estar libre, quizá delinquiendo, quizá ahora ya pues integrándose como un buen hombre a la sociedad, no lo sabemos, pero esto ocurrirá este fin de semana con el Ferras, conocido así, Felipe Ferraiz Gómez, consumado delincuente en Veracruz. Bien, por otro lado, el dirigente del transportista CTM, Ramón Ortiz Cisneros, dijo que la expectativa de desarrollo para el sector transporte en Veracruz es precisamente el proyecto de zonas económicas especiales. Esta es un aliciente para la economía del sector transporte. Esto fue lo que declaró. Vamos con él. A la actividad en este año, las expectativas que se esperan de crecimiento del sector transporte. Pues ahorita estamos, gracias a Dios, estamos teniendo un poco de trabajo, gracias a que todos los ingenios que se están exportando para parte de Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio van a beneficiarnos, ya que en la zona sur todo se está por exportando por el muelle de Coatzacoalcos y parte de Veracruz. Y eso es lo que nos vino a dar un buen sustento, ¿no?, para todos los transportistas que existen aquí, que existimos en la región más que nada. Y esto genera expectativa, ¿verdad? ¿Cuál fue cómo se tuvo el año pasado? ¿Cómo terminan los transportistas en cuanto a actividad? No, pues el año pasado terminamos un poco flojo. Este año, gracias a Dios, estamos retomando otro rumbo. Vamos caminando de la mano todos juntos. Sabemos que ahorita los negocios, ningún negocio te deja suficiente, pero pues para irla pasando, gracias a Dios, estamos bien, estamos contentos, estamos a gusto, con un poco de trabajo. No quiere decir que estemos muy bollantes, pero pues ahí vamos, ¿no? Gracias a Dios. ¿El tema de las zonas económicas es un aliciente para el sector transporte, hermano? Bastante. De lo de las zonas económicas es algo que nos viene, que nos podría venir a ayudar fuertemente después del segundo semestre de este año. Esperemos que se arriesguen todo eso ahora. Sabemos que el señor gobernador está gestionando mucho lo de las zonas económicas. Esperemos que Dios quiera se den este año, ya que desde que acabó el Tileno, toda la zona de Coatzacoalcos, y no nada más de Coatzacoalcos, de Nachital y toda la zona sur del estado de Veracruz, pues le aflojó todo, ¿no? Porque todo el mundo invertimos en camiones y pensamos que esto era para siempre, pero ya vimos que no, que todo al principio tiene un fin, y pues ya finiquitó lo de Tileno. Ahorita pues estamos dándole lo poco que Dios nos da y ahí vamos. Gracias. A ustedes. Bueno, a pesar que por otro lado las autoridades federales y estatales hablan de proyectos de inversión, hablan de proyectos favorables de detonación de empleo, de recursos para Coatzacoalcos, pues vemos que no es así. Realmente muy pocas expectativas. El proyecto más ambicioso y cercano para el sector transporte es el proyecto de zonas económicas especiales. Y bueno, vamos a ver, ojalá que esto se cristalice. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos. El Cooperativo de la Ciudad amplía todo el mes de febrero el descuento del pago predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% de descuento del 1 al 28 de febrero. Paga en tiendas Oxxo con tu formato impreso. Obtén tu estado de cuenta en www.coatzacoalcos.gob.mx y en los bancos Scotiabank, Santander y BBVA Bancomer. Información sobre el predial al 921-210817. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. En la música, Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor, en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya. En la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaré por ti, noche de la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues también nos tendrá una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! El gobierno colaborativo de la ciudad amplía todo el mes de febrero el descuento del pago predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% de descuento del 1 al 28 de febrero. Paga en tiendas Oxxo con tu formato impreso. Obtén tu estado de cuenta en www.coatzacoalcos.gob.mx y en los bancos Scotiabank, Santander y BBVA Bancomer. Información sobre el predial al 921-21-108-10. 17, Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que el frente frío número 27 estará provocando en las próximas horas descenso de temperatura y lluvias fuertes. Hay un alertamiento gris que se ha emitido por Protección Civil y le informo que a partir de las 6 de la mañana de este miércoles, el frente frío ingresó por el noroeste de la zona, precisamente el norte del Golfo de México, afectando ya la zona norte de Veracruz, provocando lluvias, tormentas fuertes con descenso de temperatura. Se espera que en las próximas horas, precisamente por Tamaulipas y Veracruz, este frente frío siga impactando y se mantenga la alerta gris, debido a que esto va a provocar nublados, lluvias intensas de gran importancia, además de nieblas y lloviznas antes, durante y después de su paso por esta zona en la región sur del estado de Veracruz. Así es que bueno, pues ha emitido un alertamiento para que la población esté preparada y se sepa actuar con prontitud en el caso de familias que pudieran resultar damnificadas, que radican o viven en zonas bajas de esta municipalidad o bien de alguna otra región precisamente cercana al sur del estado de Veracruz, que pudiera también ser afectada por el paso de este frente frío número 27. Y por otro lado, la síndica única municipal, Yasmín Martínez Irigoyen, asegura que este procedimiento, en el caso de este tema que ya está bastante agotado, el tema del reajuste financiero que hizo el gobierno local en torno a los salarios, bueno, pues ella habla respecto a esto. Vamos con ella. Pero a las instancias correspondientes y vamos a analizarla detalladamente para poder poner las observaciones adecuadas del proceso de entrega y recepción que en ese momento estamos para llevar a cabo el dictamen. Gracias. Y es que definitivamente muchos de los documentos desaparecieron, el contenido de mucha información valiosa, no solamente que contiene los datos y demás de los empleados, sino también lo que se refiere a oficinas públicas. Por eso es que aún está en la parte de formalizar esta entrega-recepción que ya pues debió haberse concluido, pero aún están esperando algunos documentos. Es por esto que se ha hecho la solicitud para que comparezcan algunos ex servidores públicos. Y por otro lado, le informo que se dio una nueva designación. Nemesio Domínguez ha sido designado nuevo delegado del programa Prospera en Veracruz, mientras que también se dio el nombramiento de Paula Rodríguez, quien formará parte como directora general de Prospera en el estado. Y es que a 2 meses precisamente de que inicie la veda electoral en el estado con motivo del proceso electoral, se han dado estos nombramientos que estarán adelantando un poco los programas, tanto de entrega como de la recepción de algunos documentos o simplemente cotejar datos en la actualización de los mismos, para que los beneficiados de estos programas de Prospera pues puedan verse favorecidos y se le entregue los recursos antes de que se inicie este programa de veda electoral, que consiste en el no otorgamiento de recursos de la Federación a los beneficiados con motivo del proceso electoral para renovar la presencia de la República Gubernatura, además de la Cámara Alta y Baja en el Congreso de la Unión. Por eso es que se han dado estos nuevos nombramientos en las personas de Nemesio Domínguez como nuevo delegado, en el caso también de Paula Martínez como titular, como nueva directora de Prospera en el estado de Veracruz. Son los nombramientos y bueno, pues ya los interesados en actualizar sus datos deben acudir, porque dentro de 2 meses empezará precisamente esto que es natural en todo proceso, la llamada veda electoral. Y por otro lado, quienes parece ser no tienen muy definido qué van a hacer, si apoyarán al PRI o apoyarán a la alianza PAN-PRD, pues son algunos de los integrantes del partido Nueva Alianza. Mérida Mar Domínguez, quien es la dirigente estatal del partido Nueva Alianza, dijo que se apoyarán a algunos candidatos priistas en el caso de Juan Nicolás Calleja Roldán, pero también no se ha aún definido si podrían darse apoyos en otros personajes que están involucrados con otros partidos, es decir, entonces que estaría el panel
teniendo el apoyo hacia dos proyectos que son totalmente diferentes. Por un lado, quienes apoyarían al Partido Revolucionario Institucional y por otros, quienes estarían apoyando el proyecto de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador de Veracruz, quien, bueno, tiene como candidato o precandidato a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. Bueno, pues parece ser que hay una indefinición en el caso de ese instituto político, pero el PANAL considera que no hay desbandada. Bueno, no hay desbandada, pero sí el hecho de apoyar, por un lado, al PRI, y por otro lado, en oscurito, apoyar al Partido Acción Nacional en su alianza con el PRD. Bueno, pues así son, no solamente se da en el PRI o se da en otro partido, Morena, como algunos lo califican, sino también vemos que se da en el Partido Nueva Alianza, el Partido de los Maestros. Y por otro lado, fíjese que Felipe Rodríguez, quien es regidor octavo, habló sobre la necesidad de que se aclare y se formule denuncia contra la anterior administración con respecto a lo que se considera irregularidades en el manejo de la administración. Vamos con él. Tiene que ir de la mano con el análisis que estamos haciendo para el dictamen de la entrega de sección. Doy un ejemplo así muy rápido. En el caso del Departamento de Patrimonio Municipal, dice que tenemos 279 propiedades, pero 21 acreditadas con escrituras. 258 todavía no se acredita de manera legítima la propiedad. Eso es lo que tenemos que revisar para mandarlo bien especificado en esa relación de inefables. Hablando de otra situación, el parque vehicular, 324 unidades, pero de esas 104 unidades dadas de baja por cabildo en la administración pasada, sin embargo, no existe la documentación comprobatoria y sobre todo la aprobación de la legislatura. Entonces, esas observaciones, nada más por dar un ejemplo de un departamento, para que esas relaciones bien inmuebles vayan de manera específica y no carguemos con una situación que no le corresponde a esta administración. Bien, yo les recuerdo que mañana jueves en punto de las 8 de la noche estarán con ustedes en Sananda, Fancaljín Caballero, también Carlos Morales y por supuesto Lupita Malpica, ellos conductores de este programa Sananda bajo la dirección de producción de Peperana, y a las 10 de la noche, Noche de Buena Vibra bajo la conducción de Fidel Hernández, Víctor en los teclados, Yelena y Pepe Primo, así como el payaso Larry. No se lo pierda, en punto de las 10 de la noche. Gracias, la pausa, regresamos. De la ciudad amplía todo el mes de febrero el descuento del pago predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% de descuento del 1 al 28 de febrero. Paga en tiendas Oxxo con tu formato impreso. Obtén tu estado de cuenta en www.coatzacoalcos.gob.mx y en los bancos Scotiabank Bank, Santander y BBVA Bancomer. Información sobre el predial al 921-21-108-17. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. Buena vibra. Estabas tan bonita, tan sensual.
y contáctanos en las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor en esta bailina musical, el poder de los teclados, vaya, en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones, y juntos la pasaremos bien, noche entera. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues domingo tendrá una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. El gobierno colaborativo de la ciudad amplía todo el mes de febrero el descuento del pago predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% de descuento del 1 al 28 de febrero. Paga en tiendas Oxxo con tu formato impreso. Obtén tu estado de cuenta en www.coatzacoalcos.gob.mx y en los bancos Scotiabank Bank, Santander y BBVA Bancomer. Información sobre el predial al 921-21-108-17. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza.
Gracias por continuar con nosotros. Yo le recuerdo que mañana jueves a partir de las 8 de la noche, Sananda con Facán Jim Caballero, también Lupita Malpica y Carlos Morales en punto de las 8 de la noche. Y de 10 a 11 estarán con ustedes Fidel Hernández en Noches de Buena Vibra, Víctor en los teclados, Yelena, Pepe Primo y Larry. Así es que bueno, tendrán un elenco y una participación importante, sobre todo pues quédese todos los jueves precisamente en estos dos programas. Y bien, por otro lado, le comento que en las últimas horas han sido detenidos por los delitos de desaparición forzada y enriquecimiento inexplicable dos exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Ellos son Roberto González Mesa, quien fuera exdirector de la Policía de la Fuerza Civil, quien fue detenido precisamente esta tarde y ya es trasladado al penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec. Otro de los detenidos es el exsecretario de Seguridad Pública, quien fugió precisamente con la detención de Arturo Bermúdez Zurita. Este personaje, conocido como José Nabor Nava Holguín, que por cierto estuvo en esta región mucho tiempo haciéndose cargo de la seguridad de la región sur, aunque bueno, no se dieron buenos resultados, está también detenido y es precisamente investigado por el delito de desaparición forzada y de enriquecimiento inexplicable. Pero además de estos dos personajes, han sido detenidos policías cuya identidad no ha sido aún revelada. Estos estarán dando su declaración en las próximas horas allá en el penal de Pacho Viejo, en la rejilla de prácticas, para que se deslinden responsabilidades y de inmediatamente podrían ser también detenidos otros policías que se cree podrían estar vinculados con el delito de desaparición forzada ante los señalamientos que hicieran algunos padres y madres de familia de desaparecidos, señalando directamente a estos exfuncionarios de Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte. Y por otro lado, otro que fue detenido en las últimas horas es Rafael Carmona Jara. ¿Se acuerda usted de este personaje, quien asesinó a un menor de 8 años en abril del año 2016 allá en el municipio de Chinameca? Bueno, pues era primo, nada más ni nada menos, que de Víctor Salomón Carmona, quien fuera presidente municipal de ese municipio de Chinameca. Estaba acusado de haber dado muerte a este menor debido a que acudió a la casa del mismo. Tenía que arreglar algunas cuentas pendientes con el padre de menor, solo que no contó con que quien saldría a abrirle la puerta era el menor. Y de inmediato le disparó a quemarropa, muriendo este menor de tan solo 8 años. Esto ocurrió en abril del año 2016, después de haber andado saltando, pues escondiéndose, evadiendo la acción de la justicia, finalmente fue detenido. Ya se encuentra precisamente confeso del delito de homicidio culposo, por el cual será procesado y será trasladado en las próximas horas aquí al penal Dupor Ostión de Coatzacoalcos, donde purgará su condena por el delito de homicidio. Esta detención se ha dado precisamente esta tarde y se le sigue la causa penal 39/2016, en el que se le acusa y hay el señalamiento del delito de homicidio culposo. Y por otro lado, también el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, asegura que se sigue el procedimiento para poder agotar el diálogo y lo que se refiere también a buscar acuerdos para que se resuelva el problema. Pero, sin embargo, la instancia más importante para resolver la problemática entre empleados del Sindicato Único de Empleados Municipales es el tribunal allá en Jalapa. Vamos con él. La voluntad del cabildo, el síndico o presidente municipal, ya que en el caso de ser empleado, lo que dicha ley especifica, se estaría cometiendo una violación a dicha ley y por lo cual resultaría una responsabilidad a la autoridad. Es muy claro lo que se precisa aquí a lo señalado por el magistrado y nuestra acción. Aquí tenemos que cuidar lo que son también los recursos de nuestro municipio, sobre todo lo que está enfocado a lo que es la inversión. Por lo tanto, aquí le pido a todo nuestro cabildo tener esta gran responsabilidad ante este gran acontecimiento que vamos a asumir.
y sobre todo que jurídicamente tenemos todo un respaldo para poder continuar este dictado, este resolutivo más que nada por el juez. Por favor, secretario, puede continuar. Bien, y ya pasando a otro orden de cosas, le comento que le hago la invitación cordial para que usted asista a un interesante evento de emprendimiento TLC Star que tendrá lugar el próximo sábado allá en el Hotel Terranova, para que usted, si está interesado precisamente en cómo emprender, cómo hacer también para lograr que ese emprendimiento o que ese proyecto se vuelva una realidad, pero además no solamente se mantenga, sino dé buenos resultados. Es importante que usted participe, asista para saber más a detalle de esto. Y la invitación se la hago, le obsequio un pase doble para que usted asista el próximo sábado allá en el Hotel Terranova y conozca más de TLC Star. Y estarán precisamente expositores de talla internacional que nos hablarán en torno a este interesante tema de emprendimiento. Así es que están cordialmente invitados. Y finalmente, el precandidato a la gubernatura de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional, Pepe Yunes, lamentó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya emprendido una cacería en contra de exfuncionarios priistas, a los cuales dijo no se dejen, no podemos de ninguna manera tolerar que una acción como la que ha emprendido precisamente mediáticamente el gobernador Miguel Ángel Yunes afecte a los priistas. Dijo que es lamentable que esto se dé en pleno proceso electoral porque su labor como gobernador es resolver las problemáticas que se tienen en el estado en el aspecto de seguridad y en el aspecto económico. Sin embargo, no se ven esos resultados. Pepe Yunes, como se le conoce, y además senador con licencia por Veracruz, habló sobre el hecho de que ya por ahí hay voces que señalan que la elección se está negociando para favorecer al hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Esto es totalmente falso. Los veracruzanos van a acudir a votar y es imposible que se pueda contener los miles de millones de votos de veracruzanos que no van a sufragar precisamente por la alianza PAN-PRD, dijo Pepe Yunes. Vamos a esperar que la población se dé cuenta viendo las propuestas, viendo los resultados, que no han sido nada favorables en todo al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y entonces ellos decidirán. El voto no está decidido, por lo que dijo categóricamente que no se puede adelantar triunfos a priori, triunfos adelantados, porque eso de ninguna manera se va a dar. La población tiene en sus manos la decisión de votar por el candidato que le garantice no solamente resultados, sino que dé y que atienda las problemáticas y sobre todo sea sensible ante las problemáticas y necesidades. Y vemos que hay personajes, dijo, como Miguel Ángel Yunes Linares, enfrascados en conflictos políticos, pero no en atender pues los graves problemas que tiene y enfrenta a Veracruz. Es lo que dijo el precandidato del PRI a la gobernatura, Pepe Yunes, quien está también en esta terna de precandidatos buscando el voto para ser favorecidos, y ya están por concluir la precampaña de, en el caso de Veracruz, para la gobernatura del estado. Bien, yo me despido deseando que tengan una excelente noche. No ha sido todo, pero sí lo más importante, atendiendo un poco las quejas referente al tema de la basura, pues ya se están atendiendo algunos problemas en el caso de la Teresa Morales, en las gaviotas. He pasado el reporte, en este caso, al personal ahí de limpia pública y también alumbrado público con respecto al tema de la falta de luz en el malecón costero. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo. Gracias, no ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a todos ustedes. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego. We'll be right back.
We'll be right back.